Hola amigo youtubero. Como ya saben, este año va a terminar las vacaciones, pero para terminar el mes febrero antes de la escuela aún seguiré haciendo videos como semana o más. Para terminar el mes haré mi primer top 5. Pero tenía planeado hacer 10. Pero eran 5 ya que en mi canal tenía cosas que se cancelaron. Un gran ejemplo es cosa de estudio. Problema de en el programa. Además cambio de computadora. Esto es el top 5 mis proyectos cancelado mi canal y secundario desde 2015 hasta este año. Así que también va a estar mi canal secundario de Dailymotion. Si tú no conoces, te dejo el link. Ahora comencemos. Número 5. Esto parte será un poco corto ya que es muy recién. Lo que estar este es un video para el día San Valentín. Como ya sabían, el especial se tenía planeado que haría un especial de pregunta y respuesta, hasta un video exclusivo en mi otro canal, porque se canceló. Su cancelación fue que la razón es el mismo día no tenía gana en hacerlo, aunque también se debe por copyright. Para ponerlo en el puesto 5 no es tan grave ya que es recién y la gran mayoría hay muchas cancelaciones desde mi canal secundario. Número 4. En el número 4 yo quería poner mis viejos videos, pero eran casi bueno o malo. Yo quería poner una parodia que actualmente que se usó en el futuro del canal. Se lo lleva que en enero hice la saga de Sloppy versión parodia ya que uso música de fondo y etcétera. ¿Por qué se canceló? En realidad se canceló por copyright, siempre se arruina, aunque actualmente está en mi otro canal Dailymotion. Para ponerlo no es muy conocido ya que en mi canal secundario ya van a conocer. Entonces la saga de Sloppy en el puesto 4. Número 3. Ahora Tom, es tu turno para nombrar los últimos puestos como 3, el 2 y el último. Ya no queda tiempo y ya termine de jugar a Splatoon. Ok. Siguiendo con eso, con las cancelaciones de canal, y lo peor son varias. Así que en el puesto 3 se lo lleva cada uno de los capítulos especiales antes de esto especiales. Aunque soy un asistente del canal. Aunque la usuario hizo eso especiales y lo subió en su canal secundario. Aunque en el texto dice que va a sacar con una versión mejorada después de especial. Porque se canceló. Aunque se puede retomar. La cancelación en desde de 25 de diciembre de año 2017. Nuestra usuaria, mejor digo, cosite gameplay lo que enderá. Cambio la computadora desde Windows 7 a iMac. Lo que no sabe busca en internet. La razón es también lo mismo en el anterior derecho de autor y copyright, le dejo en link para ver sin esa pantallita. Número 2. No. No, no. En el puesto 2 es que es, según nosotros, es en la cancelación que nos dolió más, es una película parodia que tenía planeado desde Navidad y finales de 2017. Así que si quiere más información de esta película, aunque van a dar análisis. Así que la película El de Anillo de año 2017 de Queda la de Plata. Aunque lo bueno está en el blog completo. Pero la razón es siempre. Siempre los derechos de autor. Spoiler alerts. Si no viste la original, cierra el video. Si la viste, vea. Esta película solo está. Yo, el ratón que siempre gana, etc. Un dato curioso. Aunque es la misma en el puesto anterior, es la misma que siempre, que cosite gameplay lo que enderá, acaba de empezar una partida de Pokémon Ultra Sol, entonces actualmente ya lo termino. Número 1. En el puesto 1. Se lo lleva. Que en realidad es el cancelación que le borro todo y casi uno. La primera versión es de Snoopy parodia desde 2016 y su película. Porque le digo eso, no lo voy a mostrar, porque en realidad la primera versión de esta parodia está hecha en Camtasia Studio, aunque se canceló por los derechos de autor. Actualmente la saga está salva por el año 2017 ya que se nota un poco la mejora. Así que las animaciones antes eran mala, ahora eso. Así que la cancelación en realidad se lleva el primer puesto, la secuela de primer video animado y parodia. Número 1. Así que termina el video. Si te gustó, dale like.
ya que nuestra usuaria ya completó el modo historia de Splatoon, y también suscríbete. Ya que en realidad será el último día de hacer vídeos. Y si eres nuestro amigo, dale la campana y hasta luego.